¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo estamos? Este es Capture Herbal. Bienvenidos a mi canal para otro vídeo y bienvenidos a otro Let's Play de Metroid Fusion. Y esa voz no me deja hablar bien. La última vez que jugamos, conseguimos este Plasma Beam enfrentándonos a lo que sería el robot de seguridad, Box. Y nos habíamos encontrado con un sitio que simplemente no nos dejaba entrar, con una cámara de seguridad. Supuestamente también tenemos a lo que sería Sa-X persiguiendo, ¿no? Y ahora que tenemos el Plasma Beam, ahora podemos entonces pasar por aquí. Vamos a ver qué es lo que hay por el otro lado, ¿no? Que no tengo idea de lo que pudiéramos encontrarnos de aquí a allá. Warning, no entry without authorization. Ya estamos entrando en partes chéveres. Qué chulo se ve esto. Vamos a hacer alguito aquí. Ahí tenemos más o menos lo que eventualmente tendremos que hacer por ahí. Aunque bueno, espérate, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! No puede ser. Vamos a ver. No, no vamos a poder porque si eso está ahí, no nos deja pasar. Está ahí, no hay problema. Laboratorio de seguridad. Mira lo que hay aquí. Ok. Continuemos. Bueno, no, vamos a ver algo. Vamos a ver qué más arriba. No, no hay nada aquí. Continuemos, que se está poniendo buena la cosa. Ya estamos viendo especímenes mucho más elaborados de lo que se estaba haciendo en realidad en este sitio. Laboratorio de seguridad, seguimos. Oh fuck. Oh fuck. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Separación del laboratorio de seguridad en 60 segundos. Aquí más o menos tienen una idea de lo que está sucediendo. Llegó Sa-X, que me estaba persiguiendo, vio a los metros y se volvió loca, básicamente disparándole como una demente. Porque obviamente los X son los enemigos de los metros. Ellos se tienen miedo entre sí, o mejor dicho, los X básicamente les tienen miedo a los metros. Eso ya básicamente ella está o con furia o con miedo actuando. Y obviamente toda la destrucción que acaba de suceder en este sitio va a hacer que el laboratorio se separe, ¿no? En 60 segundos del resto de la nave, ya sea por seguridad o lo que sea. ¡Ah! ¡Boom! Y básicamente de aquí, de ahí era donde estaba todo eso. La pregunta es, ¿habrá pasado, se habrá destruido en realidad todo? Vamos a ver. Samus, no debiste hacer eso. Has ignorado mis órdenes. Un error que te puede costar muy caro. Como has podido comprobar, la Federación ha estado llevando a cabo un programa secreto de cría de metroides. Con fines pacíficos, claro, está. Confío en que lo entiendas. Aunque quizás ya estuvieras al tanto de su existencia.
Seguramente habrás tenido tus dudas cuando viste el Sector 1. El SRX, una réplica fidedigna del ecosistema de SR388. Ideal para criar metroides, alfa, gamma, zeta e incluso omega. Además, la investigación desarrolló nuevas técnicas como la del crecimiento acelerado. Imagina, poder crear un omega a partir de una larva metroide en cuestión de días. Uy. Aunque el fin de la investigación está cerca, el X ha detectado a su enemigo por naturaleza. Y uno de los SA-X ya está en camino. Uno de los SA-X. ¿Uno? ¿Quieres decir que hay más de un SA-X? ¿Sorprendida, Samus? Ya sabes que el X se reproduce por mitosis. Por este motivo, hay no menos de 10 SA-X a bordo de la estación. ¿What the fuck? ¿Y ahora tú me dices eso, cabrón? ¿Ahora tú me dices eso, cabrón? Samus, debes irte. Si tardas demasiado en abandonar el sector, uno de los SA-X te destruirá. Detente en la sala de navegación y contacta desde ella. No sé cómo va a reaccionar el cuartel general, pero debes informarles inmediatamente. ¿Ha quedado claro? La puta generación, siempre con sus líos, mano. En marcha. Uf. Uy. Uy, la cosa se está poniendo mala. La cosa se está poniendo mala. O bueno, siempre estuvo mala, es que yo no lo sabía. Y ahora sí nos estamos enterando de lo mala que está. El verdadero Adam habría dicho lo mismo del incidente, pero suavizando el problema. Era duro en sus críticas, pero siempre se preocupaba por mí. Él no era una máquina obsesionada con el procedimiento. Este ordenador nunca podría llegar a ser tan comprensivo. Vamos a ver, ¿con qué nos encontramos aquí? Ok. ¡Ah! Nice. Pam pa pa pam pa 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 pa. Pa 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 pa. Okay. Si bien no me acuerdo de todo del juego, estoy muy seguro de que por lo menos en este episodio va a haber bastante exposición en cuanto a historia y lo que está sucediendo. Como ya pudimos ver. La música, Dios mío. Este juego es hostia. Ok. Oh. Espérate. Hay algo por aquí que no hemos verificado. Ajá. Ah, todavía no tenemos ese pedazo de power up. No importa. Lo que pasa es que la idea
de oh shit, what the fuck. La idea de tener que volver y a sitios anteriores y conseguir los power-ups de acuerdo a las nuevas habilidades que tengo está brutal, es increíble, ¿no? Lo único que me afecta es a mí con mi Let's Play, porque pues obviamente en el Let's Play tengo un poco de prisa por terminar. ¡Ah! ¡What the fuck! What the hell, nigga? Oh, ahí sí le di a uno. Okay. Esta mierda de cabrón es. ¡Ah! Ok. Ya podemos continuar con esta. Con esta farsa, como quien dice. Porque sí, es una farsa todo. Ah, otra vez estos cabrones. Aquí hay algo, ¿no? Ah, esto ayuda un montón. Pero espérate, no me quiero ir por acá todavía. Pa 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 pa. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, save point. Muy importante, y casi lo dejo. Bueno, eso ayuda en algo. Bueno, por lo menos había un save point ahí. Eso es bastante, bastante chévere. Pero ahora me pregunto si esta parte de aquí me dará problema. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Qué cosa cabrona. Oh my god, está despierto. Oh Dios, oh Dios, oh por Dios. Oh, qué cosa cabrona. Corre. Toma, 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 toma. A mí no me agarras, cabrón. Como me hacías en Super Metroid. No, 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 no. Uy, qué cosa cabrona.
No, 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 no. ¡Lárgate para allá! ¡Ay, qué brutal se siente esta batalla, mano! ¡Y a diablo! Ya estamos. Ah, no se acaba aquí. No, vengan. Cabrón. ¡Lárgate! Ah, no, 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 no. Sería el colmo que yo pierda aquí en esta parte de la batalla. Una tensión bastante chévere. Salto en barrena recuperado. Arrasa con los enemigos. Míralo ahí, al fin lo tengo. Oh. Pero vamos a sentarnos, ¿no? A respirar un poquito. Ya para este punto, ¿cuántas veces Samus se ha enfrentado a Ridley? Se enfrentó, obviamente, en el primer juego. Luego se enfrentó en Super Metroid. Pensó que lo mató, pero la realidad es que no. Luego vino Other M. En Other M había otro clon de él. Y ahí lo mató de nuevo. Y ahora aquí habían varios clones. Porque si ustedes se acuerdan, vimos... Había como un cuarto que era como una especie de freezer. Y estaba el cadáver de él que se desboronó. Se desboronó completo. Pero aquí estaba otra vez. So, básicamente ellos han hecho varios clones de Ridley. La Federación es una cabrona. ¿Cuál es el punto? O sea... ¡Oh! ¡Oh, me molesta la puta generación! Generación, no federación. Bueno. ¡Uy, qué lindo! Ahora sí que se jodieron dos pa'l carajo. ¡Qué bueno se siente! ¡Qué bueno se siente estar overpowered! Vamos a grabar aquí. Bueno, este video fue bastante chévere. Vamos a dejar el episodio aquí para que no se haga muy largo. En el próximo episodio vamos a continuar desde aquí. Así que, nada, mi gente. Nos vemos en la próxima. Chao.